Bueno, la arqueología y la antropología en general han estado muy presentes en la construcción de una identidad nacional desde sus inicios. En el Museo Nacional en el siglo XIX, los hallazgos de los etnógrafos de la época inmediatamente eran introducidos al discurso nacionalista de un solo país, una cultura de muchas raíces, etc., ¿no? Incluso en el museo actual, el Museo Nacional de Antropología e Historia, si ustedes entran al gran vestíbulo que está situado ahí en Chapultepec, el gran vestíbulo del museo, levantan sus ojos, dice Sema Nahuac Tenoshka Tlalpan, ¿no? Que quiere decir más o menos, el mundo es tierra mexicana. Entonces, siempre ha existido en nuestro país un gran sentimiento nacionalista que viene, se origina en las luchas contracoloniales, las batallas por la independencia, eso lo explica. Y entonces la antropología y la arqueología, de manera muy importante, han contribuido a ir creando esta imagen de lo mexicano, el discurso nacionalista, la grandeza del pasado, y el traer al pasado al discurso nacionalista del presente. Así que en síntesis, pues, han sido dos disciplinas, tanto la antropología social y cultural como la arqueología, que en México son vistas como parte de una sola ciencia, la ciencia antropológica, han sido muy importantes en ir edificando una idea de lo nacional. Bueno, Tomás Lee fue un arqueólogo que nació en el estado de Arizona. Llegó a Chiapas en 1962. Venía contratado, era en ese momento muy joven, venía contratado para trabajar en la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, un programa de arqueología que tenía esta fundación para explorar todo lo que es la cuenca del Alto Grijalva, es decir, todos los sitios preclásicos que van más o menos de 400 años después de Cristo para atrás de esa fecha. Entonces Tomás Lee vino como un joven arqueólogo para trabajar en ese gran proyecto de ir descubriendo qué era el preclásico en términos de los habitantes de esa parte del río, ¿no? La parte superior de la cuenca del río Grijalva. Con el tiempo, Tomás Lee se fue interesando cada vez más en la arqueología chiapaneca y trabajó un sitio muy importante que es Izapa. El trabajo de Tomás Lee fue muy importante en Izapa porque nos descubrió los entrelaces entre olmecas, zoques y lo que después vamos a llamar mayas, ¿no? Es decir, es un sitio fundamental para entender cómo se bifurcaron las culturas. Para decirlo muy rápido, parece que Izapa es el final de lo olmeca y el principio de lo zoque y de lo maya, ¿no? Cómo se bifurcan las dos corrientes lingüísticas. Y el trabajo de Tomás ayudó muchísimo a entender eso. También Tomás Lee ayudó mucho a comprender los ciclos de intercambio que había en el Chiapas antiguo a través del estudio de las comunicaciones. Su trabajo sobre el Cañón de la Venta en ese sentido es muy importante al demostrarnos que el cañón era una vía de comunicación importantísima y otra vez la presencia zoque aparece como muy importante en ese cañón. Su trabajo en Lagartero también fue muy importante, el trabajo en la selva. Y algo que fue fundamental en el trabajo de Tomás Lee fue lo que hoy es Chiapa de Corzo. Allí trabajó Tomás muy a profundidad junto con otros arqueólogos, con Carlos Navarrete, que escribió, digamos, el gran libro sobre los chiapanecas, editado por la Universidad Mormona, la Brigham Young University, con Pierre Grinier, que también trabajó mucho el sitio de Chiapa de Corzo, con Eduardo Martínez, el gran cartógrafo. Entonces, todo esto ayudó a que Tomás Lee pudiera contribuir a que entendiéramos el entorno regional de Chiapa de Corzo. Y ahí hay una gran contribución de Tomás al poder descubrirnos las raíces profundas de lo que hoy en la actualidad estamos reconociendo como una área cultural propia, ¿no? Que es
el área chapaneca. Ya hay trabajos de etnografía contemporánea que apoyan mucho esta tesis, como el trabajo de Yolanda Palacios en Suchiapa, que es una etnografía muy interesante de las fiestas en Suchiapa, que también apoyan toda esta idea, ¿no?, de un área cultural. Y le debemos mucho a la arqueología de Tomás Lee para ir pues configurando los perfiles de lo que era esta gran área cultural chiapaneca, cuyos troncos lingüísticos son otomangues y vienen de Centroamérica. Entonces, digamos que en términos generales, esta es la contribución más importante de Tom Lee en su trabajo arqueológico, y el haber fundado la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas no es una contribución menor, es como el sello final de una obra, ¿no? Bueno, disculpándome por autocitarme, ¿no?, pero yo escribí un pequeño libro que se llama Chiapas Antropológico, y ahí alego de que hay una chiapanidad, es decir, hay un sentimiento de lo chiapaneco, pero que esa chiapanidad solo la vamos a entender cuando entendamos cómo se articula el mosaico chiapaneco, es decir, cómo se va articulando la variedad de la cultura en Chiapas, y cómo esta articulación de la cultura se va articulando también con un entorno político, el entorno del estado de Chiapas, del actual estado de Chiapas, cómo se configura ese entorno político. Y yo alego que el sentimiento de lo chiapaneco está muy unido a estos entornos políticos y a la articulación del mosaico chiapaneco. Es un trabajo que está empezando, porque hablamos mucho de lo chiapaneco, pero no sabemos qué estamos diciendo cuando nos referimos a eso, ¿no? ¿Qué tienen de chiapaneco el carnaval de Chamula y la fiesta de Parachicos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que voy, la hipótesis que estoy trabajando es que se articulan dos grandes procesos: el proceso cultural de la chiapanidad, que es un proceso de una cultura variada, el mosaico chiapaneco que yo llamo, y el proceso de configurar las fronteras políticas de un estado que se pensó como un estado republicano en términos centroamericanos, ¿no? Chiapas llegó a tener un momento en que no estaba ni con Guatemala ni con México, era el famoso plan de Chiapas Libre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se articula la identidad chiapaneca. Es un proceso que está empezando a discutirse. Bueno, habría que hacer un trabajo sobre eso. Yo más bien lo intuyo porque doy clases, ¿no? Pero es muy interesante que no hay un trabajo sobre eso. Hay trabajos que nos acercan a ese pensamiento, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, hay trabajos sobre cuáles son las preferencias culturales de los estudiantes, que ayudan mucho a pensar el impacto, ¿no? Pero eso es para Jalisco. Algo parecido deberíamos de hacer en Chiapas. Yo creo que sí tiene impacto en el vocabulario, por ejemplo, los jóvenes empiezan a hablar los vocabularios que salen de los textos científicos sociales. También hay una influencia en términos de los personajes que van leyendo y que se van encontrando en el camino, no solamente como lectura, sino incluso como personas, ¿no? El autor que sí existe, ¿no?, y que afirma tal o cual cosa. Yo sí pienso que tiene una influencia muy importante, sobre todo los escritores, y en Chiapas la literatura ha sido forjadora de pensamiento, ha sido forjadora de actitudes, tanto la poesía como la narrativa. Pero no me atrevería a decir más, porque lo que necesitamos es un proyecto de investigación sobre este problema tan interesante que plantean.